manos. Bien, volvimos y a continuación tenemos un conversatorio que va a estar muy interesante. El título de este conversatorio es Creative Jams, los videojuegos no son un juego, donde se va a tratar sobre la relevancia del sector de los videojuegos en las industrias culturales y creativas y en la economía mundial. Y tenemos con nosotros de invitados a Juan Sebastián Espín de LASVEC, Iván Terceros del Open Lab, Luis Garcés, secretario de Emprendimiento, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el magíster David Hurtado, subsecretario de Fomento de la Sociedad de la Información y Economía Digital de Mintel, y Pablo Villalba, director de la Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos y qué gusto que estén aquí con nosotros. Gracias, bueno, muy amable. Por favor, preséntense ustedes rápidamente. Ya los presenté, pero un saludo a nuestra audiencia. Hay 60 personas conectadas ahora. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Sebastián Espín, miembro de la DEVEC. Encantado de estar con ustedes en este conversatorio sobre los videojuegos no son un juego. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Iván Terceros y soy parte del Open Lab y también uno de los organizadores del Global Game Jam. Pablo, tal vez quisieras tú presentarte. Hola con todos, es un gusto verles a todos. Ya llegó este día, me da mucha emoción, he hecho una pausa que estoy tomando, pero es muy emocionante ver cómo la creatividad se expresa a la máxima potencia en los juegos de video. Así que, bueno, vamos a compartir momentos muy interesantes. Sí, soy Pablo Villalba, director de Política Pública para las Artes, Emprendimiento e Innovación. Gracias, Pablo. David. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es David Hurtado. Yo soy subsecretario de Fomento de la Información y la Economía Digital. Estoy atravesando un COVID fuerte. Voy por el segundo día de sufrimiento, pero no quería dejar de estar en esto tan importante. Así que disculpen la facha, pero estamos con todas las ganas y a pesar del malestar, tratando de aportar lo mejor posible a esta industria que sabemos que definitivamente es un puntal para las nuevas generaciones como fuentes de empleo para nuevos jóvenes que están aburridos de estudiar lo mismo de siempre. Hay una industria gigantesca que quiere nuestro talento y está esperando ansiosa a estos muchachos. Y nosotros desde la Ley de Transformación Digital y la Política de Transformación Digital, la señora ministra está impulsando que se creen 30,000 nuevos puestos para estas personas. Desde la concepción de cupos en las universidades públicas como convenios, etcétera. Bueno, ya les voy a contar más, pero honrado de estar aquí y también un fan de muerte desde niño de los videojuegos, así que será un gusto, lo voy a disfrutar mucho. Gracias, David. Luis. Claro que sí, ¿cómo están? Buenas noches con todos y con toda la gente que nos está viendo, además a través de las redes sociales y por todos los medios que posteriormente se va a ver este espacio que es súper importante y simbólico para nosotros además. Yo soy Luis Garcés, subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura, y digo que este espacio para nosotros como ministerio es súper simbólico para la gestión de la subsecretaría, porque, ¿por qué? Mejor dicho, nosotros creemos que la cultura... Nosotros creemos que la capacidad, el talento, las destrezas que uno va desarrollando a lo largo de la vida
al día de hoy están atravesadas por la creatividad y por la tecnología. Y esto significa que eventualmente de aquí en adelante, hacia el futuro, las manifestaciones culturales, las manifestaciones de la identidad, la empleabilidad, el desarrollo de destrezas y habilidades prácticas en cualquier mercado laboral están relacionadas con la cultura, están relacionadas con la tecnología y están relacionadas con la creatividad y el talento. Y esa es una premisa que nosotros tenemos súper claro. Nosotros entendemos que sin creatividad no hay futuro, básicamente. No hay empleo, no hay educación, no hay sistema que se vuelva sostenible, sino hay una apuesta decidida como estados por fomentar la creatividad y la innovación. Por eso para nosotros es súper importante el evento. Estamos llegando a una comunidad súper simbólica también para nosotros, generacionalmente, por las agendas que tienen en el mundo. Además, la gente que está volcada al consumo permanente de tecnología, a los niños que crecieron con una consola de videojuegos en la mano, a esta gente que está ahora, que elige presidentes, que va a elecciones, que tiene una vida y que desarrolla sus proyectos de vida en este país, en el que por alguna razón aprendió que le gustaban, que era competitivo jugando un juego de videos de carreras o cosas por el estilo. O sea, a lo que voy es que estamos para nosotros súper entusiasmados y a gusto con el evento porque es un salto de fe. Es un salto de fe y es algo, una asignatura que consideramos muy pendiente con el sector y con la actividad del Ministerio de Cultura. Así que nada más que agradecerles y por todo el trabajo que sé que han hecho todos en la organización. Muy bien, muchas gracias. Y también tomando las palabras de ustedes, pues sí, efectivamente, hay también otras organizaciones que nos están apoyando de alguna manera en difusión, en que se nos han acercado, vamos, en qué te ayudamos, qué podemos hacer. Por ejemplo, la comunidad Guayaquil Tech, Épico, que pues han estado también como pendientes para ayudarnos con la difusión. Muchas gracias a ellos también. Certix, Mi, Gametopia, Reigns, la Casa de la Cultura, Fundación Telefónica, que bueno, que también se sumaron para apoyarnos. Son estas organizaciones y hay muchas más que, al igual que ustedes, pues están muy contentos de que estos eventos se estén dando y que quieren apoyar de alguna manera. Y yo voy a plantear tres preguntas y de ahí, pues, como ustedes quieran, ustedes se organizan, ustedes deciden por dónde empezar, voy a plantear estas tres preguntas. La primera, la obvia, ¿no? ¿Por qué es importante desarrollar videojuegos en el país? ¿Cuál sería la mejor estrategia para impulsar la industria de videojuegos en el país? Evidentemente. ¿Y por qué no hay mujeres en este panel? Y empezamos. Ok, David, adelante. Bueno, yo sí quisiera, pues, comentar algunas de las cosas que me parecen relevantes. Importante porque pues es una industria gigantesca a nivel mundial que factura millones y millones de dólares. Nosotros somos parte de los clientes y consumidores de esa industria y obviamente es justo también que nuestros jóvenes participen de esta industria y estarían trabajando en algo que aman, como decía mi compañero Luis. Evidentemente, si estamos impulsando carreras que sean divertidas, que estén alineadas a las nuevas demandas laborales a nivel mundial, la gente se va a graduar no para conseguir un trabajo, no es que esté menospreciando un trabajo de sueldo básico, ni mucho menos, pero si estudias una ingeniería en programación, lo que esperas es salir a programar cosas interesantes que se consuman a nivel mundial. Esta es una oportunidad gigante para nuestros jóvenes de explorar nuevas carreras que no sean tradicionales y les den mejores oportunidades. Por eso me parece súper importante impulsar esto. Por otro lado, nosotros hemos identificado que el Ecuador necesita nuevos profesionales en desarrollo de tecnología. Esta tecnología, parte de esta tecnología, es el tema de los videojuegos. O sea, necesitamos gente que ya esté desarrollando videojuegos en el Ecuador. Y también hay que pensar en los videojuegos, no solo como las consolas que estamos acostumbrados a ver. Nosotros, por ejemplo, en un proyecto social que tenemos en el gobierno que se llama Infocentros, pusimos juegos que les enseñan a los niños a leer. Tenemos juegos que les enseñan a los niños programación y robótica. Entonces, hay muchas, muchas escenas en las que estos juegos se pueden utilizar, tanto para temas sociales como económicos y productivos. Esa sería mi opinión con respecto a esas preguntas. ¿Y por qué no hay mujeres? Pues me parece igual, extrañísimo. Yo también creo que hay muchísimas mujeres que están en este ambiente y pues deberíamos invitarlas, ¿no?, para que participen.
Gracias, David. Y bueno, ¿quién más quisiera comentar? Si me permites tomar la palabra. Claro, Luis, adelante. Sí, claro. Mira, ¿por qué es importante desarrollar videojuegos? Lo decía David, primero porque es importante que la gente, que los niños sobre todo, que son clave en esta operación llamada futuro de cualquier país, se diviertan y que aprendan a ser productivos divirtiéndose y que aprendan a hacer cosas que eventualmente les abran puertas en el futuro. Los videojuegos son importantes, muy importantes, en un sentido que va mucho más allá de lo lúdico o del entretenimiento o de los contenidos en sí mismos de los videojuegos. Los videojuegos son herramientas para el desarrollo de habilidades muy elementales como la lógica, hasta la orientación, o sea, es infinita la posibilidad. Y con el progreso tecnológico, cada vez es más fácil participar de estas industrias de tan alto valor agregado. Yo me quedaba anonadado con la presentación de Cristian de cuán, digo, lo digo con absoluta ignorancia, pero de lejos al menos, cuán fácil se ve poder aprender a utilizar ciertos aplicativos que te permiten hacer tu videojuego por ti mismo. Cosa que era impensable, inimaginable hace, no sé, 20 o 30 años para alguien. Uno, yo vengo de la generación, que tampoco están atrás, pero yo vengo de la generación donde tenemos esta idea de que quienes están detrás del desarrollo de videojuegos son personas que existen en un país en el mundo, conectados por cables a circuitos y están todo el día metidos en un laboratorio con un casco como cerebro de los X-Men trabajando. Y que son los únicos que pueden hacerlo, pero en la práctica, hoy por hoy, se pueden hacer un montón de cosas a partir de los videojuegos y es mucho más accesible para los niños, para la gente, desarrollar determinadas habilidades a través de los videojuegos. Son importantes en un sentido por eso, son importantes de cara a pensar en las industrias culturales y creativas y el impulso de la creatividad como motor de desarrollo y como apuesta de desarrollo de un país. Porque uno sin ser de nicho, digamos, cuando tú piensas en videojuegos, pensemos en videojuegos que se han convertido en películas, por ejemplo. O pensemos en videojuegos que se han prototipado y han devenido de obras literarias, de cuentos, en videojuegos que se convierten en máquinas de generar bienestar, riqueza y de mover dinero en el mundo. Pensemos en Mario Bros. Mario Bros. Es algo así como una criatura o un personaje que existe en una determinada estratosfera donde solo vuela Mario Bros. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha visto, todo el mundo sabe quién es, tiene un montón de merchandising, mueve un montón de miles de cientos de millones de dólares al año, todos los años, en todos los países del mundo. Hay una potencia en el alcance de apostar por las industrias culturales y creativas que nosotros al menos la vemos desde lejos. Y eso yo creo que eso marca la diferencia y por eso es tan importante para nosotros ser parte de esto. Es porque nosotros la vemos y cada vez menos lejos. No solamente la vemos, sino que además vemos cómo está transversalizada por los principios quizás más tradicionales de entender la gestión de un Ministerio de Cultura, cómo tienen que ver con la identidad. Piensa tú que no es Mario Bros, piensa tú que es una leyenda urbana tradicional, piensa tú que es la Dama Tapada, piensa tú que es Mariangula, la Llorona, qué sé yo, todo el mundo sabe qué son estas cosas, todo ecuatoriano sabe qué son estas cosas, y piensa en estas obras que son saber popular, convertidas no solo en un videojuego, sino en una película, en una serie, en un aplicativo móvil, en merchandising, en identidades, en símbolos que mueven mucho dinero. Y apostar a los videojuegos, solo por cerrar mi respuesta con esta pregunta, es importante por una razón bastante elemental y estratégica, que tiene que ver y es un tenor con todas las acciones encaminadas a apostar por los modelos de desarrollo basados en la creatividad y la innovación. Y es que los modelos de desarrollo basados en la creatividad y la innovación, la gestión de un país que le apuesta al talento, que le apuesta a la creatividad, a la integración con el mundo, es que la materia prima, que es la creatividad y que es el talento de las personas, es inagotable. Es una materia prima que puede ser usada los 24 días, las 24 horas del día, los 365 días del año, que no está condicionada por las condiciones climáticas. Es una materia prima que no se acaba,
Es una materia prima que ni siquiera todo el mundo ha encerrado durante casi 2 años en sus casas en el marco de una pandemia para de producir. Es una materia prima que es un recurso que es infinito. La creatividad humana es un recurso infinito y por eso es importante que los estados y que el Estado ecuatoriano y la gestión del Ministerio de Cultura y de todos los que hacemos el Estado ecuatoriano apueste por modelos de desarrollo y por jugarle a los modelos basados en la creatividad. Adelante, Juan. Muchísimas gracias. Sí, me encantaría intervenir sobre todo en la pregunta 2, comentando con lo que decía Luis y lo que decían antes. Sí, creo que lo importante y lo fundamental para nosotros como Ecuador es tomar modelos que ya se han desarrollado, ¿no? Y como decía Cristian también en su presentación, creo que debemos enfocarnos principalmente ahorita en desarrollar, ¿no es cierto?, videojuegos. Creo que ya se creó una primera línea de fomento para apoyar a los videojuegos y creo que las líneas de fomento desde el Ministerio de Cultura deben seguir, ¿no? Y debe ser cada año permanentemente para apostar por el talento ecuatoriano y a la vez también con estas nuevas líneas de movilidad apoyar para el tema de ferias, ¿no? Y eventos internacionales donde los miembros de los fundadores de los videojuegos asistan a mercados porque necesitas publisher, necesitas contactar a estos publisher para que te inviertan y que estos videojuegos sean realmente estos monstruos gigantes. Entonces necesitamos como un encadenamiento productivo. Entonces en ese encadenamiento productivo también creo que entra la academia con lo que decían de las nuevas carreras en el que incluso acepten en empresas de videojuegos hacer las pasantías, porque ahora actualmente por el sistema actual no es, si una persona hace de una carrera pasantías de una empresa de videojuegos, no la aceptan porque no está regida por el tema del Senacid y demás. Entonces hay que empezar desde este tema, trabajar desde las pasantías, involucrar a la academia para que se meta también en el mundo de los videojuegos, también con los incentivos tributarios que sé que están trabajando desde el Ministerio de Cultura, que eso es fundamental para que la empresa privada, a través de los incentivos tributarios, decida también participar de la industria de videojuegos, ¿no es cierto? Diga, ¿sabes qué? Podemos hacer un videojuego de ciertas cosas o de cierta marca en particular o ser el sponsor de tal videojuego y así también participar de la industria de videojuegos, porque creo que va de la mano de la parte pública y la parte privada. La parte pública con el tema de los incentivos tributarios, del IVA cero que ya existe, el tema también de las líneas de fomento, que es muy importante, el tema de las líneas de movilidad para participar en los distintos eventos a nivel internacional, ¿no es cierto? Porque existen distintas ferias, tanto en Estados Unidos, Europa, recién participamos como miembros de la DBEC en la Feria de Corea del Sur, en G-Star, que es la feria más importante de videojuegos. Entonces creo que todos esos encadenamientos productivos son fundamentales para la industria, porque a la final lo que necesitamos es darnos a conocer. Y también creo que otra parte fundamental es este tipo de eventos y apoyar a este tipo de eventos que sean mucho más masivos, más difundidos, para que la gente se involucre más en la industria, ¿no? Y un poco también topando el tema de la respuesta 3, creo que también hay muchas mujeres que están involucradas en el tema de los videojuegos y se debe difundir muchas más las convocatorias para que ellas también se sumen a estos foros, porque es fundamental que haya una equidad de género también, estamos viendo en otras industrias, y es fundamental que también eso pase en la industria de los videojuegos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Yo quiero comentar algo ahí antes de dar paso a Pablo, tanto para el Ministerio de Cultura y para Mintel, ¿no? Algún rato estábamos viendo cómo se puede ver desde las cuentas nacionales cómo está la industria general de desarrollo de software. Porque hace unos años, no sé si eso todavía sigue, porque hasta el año pasado habían conversaciones. No se puede ver, porque entra en las cuentas nacionales todo, ¿no? Entra software, CDs, todo. Entonces no hay manera de saber cómo se está moviendo el país desde las cuentas nacionales respecto al desarrollo de software. Y luego sobre el tema de videojuegos, ¿no? Pero podríamos hablar de eso sobre la mesa. Eso sería de tema de otro tipo de charla, pero... Eso se llama cuenta satélite y Pablo puede hablar 3 horas ininterrumpidas de ello. Hay un detalle que me parece bien importante con respecto a lo que acabas de mencionar. Se acaba de presentar el reglamento de protección de datos personales, justamente con la finalidad de que los datos de la ciudadanía cada vez sean más transparentes y podamos generar políticas de datos abiertos más sólidas. El señor viceministro de Telecomunicaciones ayer tuvo una reunión, de hecho, con muchos actores para velar por la interoperabilidad. Estamos viendo este año cómo logramos una interoperabilidad real para que toda la información, no solo de videojuegos, sino de cualquier industria, esté al alcance de la ciudadanía. Es importante mencionar que hay avances al respecto
sí hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando, pero estamos trabajando muy fuerte para lograr estar en un entorno digital más saludable. Gracias, David. Pablo. Bueno, voy a intentar por todos los medios no aburrirles con una exposición académica. Sin embargo, sí quiero hacer, no sé cómo, perdonen la ignorancia, no sé cómo presentar. Ya está en la pantalla tu presentación. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre qué son las industrias culturales y creativas para la gente que nos está viendo en todas nuestras redes sociales, en todos los espacios. ¿Por qué hay que hacer esa reflexión? A mí me parece que es importante darle ese contexto a la creatividad y a la cultura desde el punto de vista también económico. Yo suelo decir que las industrias culturales y creativas significan algunas cosas. Primero, significan recursos económicos, pero también significan integración social, ¿no? Y estas perspectivas nos hacen pensar en que, ¿cómo ha cambiado el mundo? Imagínense ustedes, pensamos en la industria de la cultura desde 1947 en un contexto de la Segunda Guerra Mundial en el que se veía como algo terrible, que la gente obedezca a ciertas líneas de pensamiento. Adorno y Horkheimer decían que es básicamente lo peor del mundo, que se impriman cuadros de la Mona Lisa sacando fotocopias, que el arte iba a perder el aura. Incluso diría yo que esta discusión no ha terminado en el Ecuador. Después, en el Reino Unido, en la escuela de Birmingham, hay una tendencia a pensar, tal vez la cultura popular tiene algo de valioso, nos da pistas sobre hacia dónde está yendo la sociedad. Después, en 1980, ya se empieza a aceptar este concepto de industrias culturales en el que estaban incluidos la radio, la televisión, los periódicos, el teatro, el cine. Pero esta concepción está llegando en este punto a algo mucho más grande y yo diría mucho más impactante y potente. Desde el aparecimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las posibilidades de acceder a contenidos se ampliaron muchísimo. Es por eso que hoy podemos pensar en que no nos podemos limitar a 9, 10 sectores de las industrias culturales, sino que también son estas industrias creativas. Porque estas industrias creativas se basan en la explotación de la propiedad intelectual para generar riqueza, sí, para generar empleo, sí, y para generar integración social. La UNCTAD, que es una agencia de las Naciones Unidas para el Comercio, nos habla de, hemos contabilizado alrededor de 40 sectores, entre los que están, uno de los más importantes, el diseño, y dentro del diseño y también de las creaciones funcionales, uno de los sectores con mayor crecimiento en el mundo es justamente el software, los juegos de video. Pero hay más cosas interesantísimas para ver. Si es que nosotros nos podemos a pensar en este punto de la historia de la humanidad, ¿por qué compramos un carro? ¿Por qué compramos una marca de zapatos? ¿Qué une realmente al consumo alrededor del mundo? Pues nos damos cuenta que lo cultural es fundamental. ¿Queremos correr más? Tal vez nos convence cierta marca diciendo que nos vamos a atrever. ¿Queremos identificarnos con cierto concepto? Pues nos compramos cierto tipo de ropa, cierto tipo de televisión, etc. Entonces, démonos cuenta que la parte simbólica es cada vez más importante. Y eso nos lleva a pensar, como le dice este señor Richard Florida, que ya no estamos en un momento de la humanidad en que necesitábamos grandes galpones y grandes extensiones de tierra para ser más productivos. Hoy, la creatividad, el pensamiento, el conocimiento es lo que antes fue la materia prima. Por eso dice Richard Florida que vivimos en una revolución creativa. Y esa revolución creativa tiene consecuencias muy importantes a nivel global. Yo me voy a pasar, imagínense ver esto. Las industrias culturales y creativas que hemos hablado, de sectores que abarcan no solo el teatro, la música, la pintura, la televisión, el cine, no, abarca moda, abarca juguetes, abarca juegos de video, etcétera, todo tipo de creaciones de diseño,
el abanico se amplió. Sin embargo, América Latina todavía tiene mucho que hacer por esto. Si vemos esta publicación de Cultural Times, podemos ver brevemente que América Latina genera 1.9 millones de trabajos, mientras que América del Norte, 4.7 millones de trabajos, 7.7 millones de trabajos en Europa, de las industrias culturales y creativas. En Asia y el Pacífico, 12.7 millones de trabajos. En África y el Medio Oriente, 2.4 millones de trabajos. Todavía nos hace falta cambiar de chip. Y a mí me encanta estar en estos espacios porque son la oportunidad para empezar a cambiar de chip. Por eso también respondo a una de las cosas que se dijo aquí. Estamos trabajando en los sectores y subsectores de las industrias culturales y creativas con esa nueva concepción, una concepción muchísimo más amplia, en la que vamos a medir a más de 40 sectores, entre los que están los videojuegos. Esas son súper buenas noticias para el sector, súper buenas noticias para todos. Ustedes pueden ver todo lo que vamos a medir. Y es increíble porque cuando pensamos en las industrias culturales y creativas y su aporte al Producto Interno Bruto de un país, podemos darnos cuenta que hay consecuencias positivas y potentes. Por ejemplo, si es que hablamos de Estados Unidos, el 6.38% del Producto Interno Bruto involucra a las industrias culturales y creativas. Y eso posiciona a los Estados Unidos como la marca país número uno. Imaginemos lo que pasa a nivel también de Alemania, con 2.6% del Producto Interno Bruto, llegando a estar en la marca país número 3, pero esto también atrae turismo. Es decir, que si mañana yo veo las calles de Nueva York en una película de Spider-Man, es muy posible que me quiera ir a Nueva York. Y lo propio pasa, por ejemplo, en otros países. Reino Unido, 5% de valor agregado bruto de la economía y llega a tener el ranking de marca país número 4, atrayendo 32.6 millones de turistas al año. Esto es potente. Pese a que hay un impacto muy fuerte en las industrias culturales y creativas, se perdieron alrededor de 750 millones de dólares en facturación, muchísimos empleos en el mundo. Hay grandes oportunidades. Muy grandes oportunidades. Me voy a saltar esta parte. Pero imaginémonos lo que nos dice este informe de la UNESCO. Las plataformas audiovisuales en China tienen crecimientos espectaculares de 708%, de 319%. Increíble. Y los videojuegos, Switch de Nintendo incrementó sus ganancias en medio de la pandemia. Okay. Vemos crecimientos, ¿no?, en la venta de consolas, mucho más de lo previsto para el año 2020. Entonces estamos hablando de un sector importantísimo. Y yo quiero dejarles con una reflexión puntual. Este es un dato de las franquicias de películas más importantes del mundo. Solo el Marvel Cinematic Universe ha logrado un nivel de facturación de 25.448 dólares desde el inicio de la franquicia. Si pensamos que el presupuesto, puede ser una comparación burda, pero el presupuesto general del Estado que bordea los 30 mil millones de dólares del Ecuador, sumen todas estas cifras y veremos qué tan potentes son las industrias culturales y creativas. Más allá del entretenimiento, estamos ante una oportunidad potente para cambiar de chip, para pensar en diferente y sobre todo para divertirnos. Bien, gracias Pablo, increíble la presentación y esas cifras que presentaste ahí. Iván, ¿algo querías comentar? No, nada, más bien muchísimas gracias a todos. Este es un evento que lo organiza desde la comunidad y como lo menciona también Pablo y los demás, los videojuegos es un campo en crecimiento, es una industria que ha empezado a crecer y crecer y crecer y tenemos que buscar las formas de poder fomentar en el país. Yo recuerdo en el 2015 cuando iniciamos la organización en la ciudad, en Quito, ¿no?, la que lo llevaba José Romero, que fue el organizador más, el primer organizador.
Asistieron apenas 13 personas, ¿no? Y en un momento donde la industria estaba creciendo en los países vecinos, de hecho ya se estaba consolidando como la industria cultural con mayor aceleración, y en el país teníamos 13 personas que se habían sumado al Global Game Jam. Nos hemos dado, pues no sé, fue muy gustoso saber que hubo más aceptación los siguientes años. El último año que fue presencial tuvimos unas 120 personas en sitio, ¿no? Desarrollando videojuegos, y fue muy lindo. Ese año apareció la DBEC, y nada, como muchos sueños para impulsar la industria, entonces empezó también las negociaciones con el ministerio para comentar de que eso debe ser importante. Y como lo menciona Pablo en sus cifras, los datos son enormes, hay un gran potencial que tenemos en el país, que la región en sí tiene un porcentaje muy chiquitito dentro de la torta global, pero hay para todos, ¿no? Eso es lo que nos enseñan los videojuegos, que hay un mercado para todos, y más bien nosotros quisiéramos incorporarnos, unirnos dentro de él. Una preocupación especial que siempre tenemos también desde el Open Lab es la participación de mujeres, y sí vemos de que no tenemos, ¿no? Muy pocas veces hemos encontrado a alguna persona, alguna mujer que quiera mostrarnos su experiencia, y es una de las deudas que tenemos para poder fomentar una mayor inclusión de una mayor inclusión de género dentro de la industria naciente de videojuegos en el país. Eso no podría conformarse como una industria si no pensamos en criterios de inclusión, y estamos en un buen momento para poder hacerlo. Lastimosamente, durante esos años hemos contado con muy poca participación, podríamos hasta contarlo, pero sí nos gustaría que hayan más y fortalecer esos mecanismos para incluir más mujeres. Nada más, eso yo quería comentarles, y más bien muchas gracias por apoyar a este evento. Perfecto. Me parece que Luis tiene ganas de decir algo, se le nota en la mirada. No, más bien no entendí en principio que solo debía responder tu primera pregunta, pero no, básicamente ya a modo de conclusión mía, y además de que me alegra un montón poder escuchar que, pese a que estemos diciendo cosas que no son exactamente lo mismo, volvemos al punto anterior. Estamos viendo algo que se parece, algo que tiene más o menos la misma forma hacia al final de algo. Y eso es importante y es valioso porque es lo que orienta, como tomadores de decisión, además, la línea en la que se mueve la generación de política de un Estado. Y eso respondiendo a la segunda pregunta que hacías de, bueno, ¿y qué se puede hacer para impulsar los videojuegos? Para impulsar los videojuegos, pero en general para impulsar lo que te decía, modelos de desarrollo basados en la creatividad y la innovación, al menos contarte desde nosotros como Ministerio de Cultura, nosotros estamos trabajando desde hace algunos meses y está ahí listo, a punto de salir un Plan Nacional de Industrias Culturales y Creativas que tiene una lógica de planificación de la política pública basado en tres ejes de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, a partir de la creatividad, que tienen que ver con el arte y la cultura, tienen que ver luego con la innovación y la tecnología, y tienen que ver también con la creatividad en los ámbitos financieros. Bueno, de allí devienen, por contarte así, vuelo de pájaro, siete líneas estratégicas orientadoras de política pública que nosotros tenemos diagnosticado, además de lo que Pablo mostraba hace rato, que era una cuenta satélite. Una cuenta satélite que te va a poder permitir, que te va a permitir, perdón, en el futuro, poder saber esto de, bueno, cuánto realmente está representando el sector de la creatividad, el sector de la cultura, de las artes, de la innovación a la economía nacional, para decir cuál es mi línea base, por dónde yo comienzo, a dónde quiero crecer, cuáles son los objetivos que me quiero trazar de aquí a 20 años. Si yo determino que el 5% es una meta deseable o el 10% del PIB del país en general, pero para eso es necesario construir la política pública y ver lo mismo hacia adelante. A modo de contar buenas noticias, invitaría más bien a las personas que están interesadas o que se vinculan al sector de los videojuegos. Hace poquitos días logró pues finalmente en la Asamblea pasar la reforma, la conocida como reforma tributaria, ¿no? Esta ley tributaria que llega a enmendar la anterior ley tributaria y a su vez sale un reglamento de la misma que es como una adenda, por así decirlo, a la legislación anterior.
Dicho de otro modo, en este momento, digamos que las condiciones a partir de las cuales nosotros podemos crear política pública de fomento a la inversión, sobre todo, que es lo más importante de cara a pensar en industrializar la creatividad y los videojuegos, por ejemplo, en el país, ahora las condiciones son mucho más favorables y estamos trabajando súper duro por en poquito tiempo sacar unas normas técnicas, unos acuerdos ministeriales y determinadas herramientas que van a permitir que la gente que tiene proyectos o que la gente que quiere hacer industria, que quiere invertir en Ecuador, en la industria de los videojuegos, en las industrias creativas y culturales, pueda hacerlo con reglas claras, con seguridad jurídica, con procesos que sean expeditos y que, de nuevo, atraigan el capital, que es lo más importante para poder desarrollar una industria. Nosotros creemos en la política pública, nosotros creemos en la necesidad del fomento público a la innovación, pero hay que reconocer que no es allí donde está el potencial de convertir en uno de los motores que mueve el vehículo de un país hacia el futuro. El fomento es fundamental y tiene que estar siempre, porque además tiene que tener otros criterios, lo que decíamos, subsanar brechas de género, subsanar inequidades sociales, subsanar inequidades territoriales, una serie de factores que están atravesados por el fomento público y que deben ser cumplidos por el fomento público. Pero entonces luego está, utilizando la metáfora que utiliza el presidente de vez en cuando, luego está el otro motor del avión, que es el sector privado, y es la inversión que necesita y que tenemos todo el potencial para hacerlo en industrias culturales y creativas. El talento ya lo tenemos acá. Las capacidades ya están en la ciudadanía, ya están en la población. Lo que hay que hacer es orientar los recursos de dentro y de fuera para poder catapultar y mover hacia el futuro estos sectores que son tan pujantes y son tan y que tienen tanto para darle al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo cultural, al desarrollo tecnológico y hacer, en el último de los casos, que la gente en un país trabaje, haga. Construya sus proyectos de vida haciendo lo que más le gusta y haciendo lo que más ama. No se te escucha, Hola, amigo. este es Estás el en mute. micrófono. Estás en mute. Perdón, gracias, sí. Hay que hacerle un monumento al mute para este año, un año viejo del mute. Hace 2 años y no aprendemos. Bueno, ya estamos casi terminando la sesión, ya mismo pasamos a revelar el reto. Más bien, quería pedirles a cada uno unas últimas palabras, 1 minuto, máximo 1 minuto, por favor, máximo 1 minuto, pues ya se nos va el tiempo. Unas últimas palabras, que puede ser un compromiso de parte de ustedes, de parte como persona, como servidores, como profesionales, como organización. Para el fomento de esta industria, ese puede ser una idea. 1 minuto, cada uno. Empezamos con. Puede ser. Ok, vamos con Juan. Listo, muchísimas gracias. Sí, bueno, ahorita con lo que cuenta Luis, lo que comenta Pablo, me parece muy interesante y bueno, rapidísimo, 1 minuto, creo que este tema de atraer inversión es fundamental para la industria de videojuegos, ¿no es cierto? Y creo que el tema de apoyo en ferias a todos los miembros de la DBEG, a todos los miembros que desarrollan videojuegos, es fundamental. Entonces, creo que ahí debemos comprometernos con el ministerio a trabajar en el tema de ferias, porque ahí es donde se consiguen las inversiones y ver cómo lo hacemos para atraer, ¿no? También hay, justo Cristian comentaba los Epic de los Mega Grants. Entonces, ¿cómo traemos eso? ¿Cómo vemos el tema? Por ejemplo, algo tan simple en los videojuegos como queremos monetizar, ¿no es cierto? Necesitamos poner el botón de pagos, pero ¿cómo hacemos si tenemos el impuesto a la salida de capitales? ¿Cómo hacemos si no podemos meter el tema de Google acá? Entonces, creo que hay que trabajar un encadenamiento productivo para hacer que realmente los juegos sean rentables. Y tenemos esos dos motores potentes que son la parte pública, ¿no es cierto? Con líneas de fomento, incentivos tributarios, el tema de líneas de movilidad para ir a ferias y la parte privada con ser sponsors, traer inversión y también apoyar en nuevos proyectos de más de videojuegos. Bien, Juan, muchas gracias. Pablo, 1 minuto. Me pica la lengua, Luis no me va a dejar mentir, por decirles todo lo que estamos planteando. Vamos a tener no más novedades sobre el tema de videojuegos. Es increíble lo que estamos planeando para el primer trimestre, porque vamos a hacer un evento sobre videojuegos. No quisiera adelantarme, pero hay un compromiso muy fuerte de parte nuestra. Luis también está con las mismas ganas, se le puede ver. Lo que vamos a hacer en este primer trimestre tiene mucho que ver con desarrollar este sector. Así que yo quiero más bien, este es más bien un trailer para contarles todo lo que va a venir. Seguro. Ok, gracias, Pablo. Bien, sí, adelante, David. Bueno,
Primero, gracias por la invitación. Les quiero hablar un poquito de que la brecha digital tiene varios componentes. No es únicamente que necesitamos chicos estudiando cómo hacer un videojuego. Acabas de mencionar pasarelas de pago, normativas que hay que mejorar, etcétera. El Ministerio de Telecomunicaciones va a lanzar la política de transformación digital en el mes de febrero y la ley de transformación digital en el mes de marzo. Esta ya fue socializada, sin embargo, les invito a ustedes que están en la industria, si quieren hacer algún cambio sustantivo o importante a estos dos instrumentos jurídicos, pues les invito a que nos envíen a mi correo electrónico, que lo voy a dejar en el chat, cualquier sugerencia. Con respecto a los nuevos talentos que tenemos, pues yo soy parte del directorio del Instituto de Fomento a la Cultura, que es del Ministerio de Cultura. Hay un fondo importante que se liberó también para apoyar a los desarrolladores y programadores. Y lo que queremos es que llegue al sector rural, a los jóvenes también de todo el país y no solo de Quito, Guayaquil y Cuenca, a través de los infocentros que los hemos transformado en puntos del encuentro, que estarán abriéndose próximamente ya con el nuevo nombre. Entonces, oportunamente, a través de los facilitadores, les recomiendo a los jóvenes que están en el área rural que estén muy pendientes para que puedan postular a estos fondos y ser parte de los nuevos programadores o nuevos desarrolladores del país. Estén muy atentos también a las redes sociales del Mintel, de nuevos cursos gratuitos de programación, cursos de robótica y muchísimas cosas más que queremos impulsar para nuestros niños y jóvenes. Sabemos que la pobreza no existe en nuestro país es hermoso, rico en flora y fauna, lo que necesitamos es sembrar en la cabeza de la gente, así que estamos metiéndole durísimo a esto y toda la apertura como Ministerio de Telecomunicaciones, en nombre de la señora ministra, queremos progresar y empujar el país, así que cualquier idea es bienvenida. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, David. Luis. Sí, claro, solamente a vuelo de pájaro, aprovechar mi último minuto para decirles que sigan las cuentas en redes sociales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, encuéntrennos en Facebook, Twitter e Instagram, entren en internet, googleen RUAC Ecuador, regístrense si son artistas, si son desarrolladoras de videojuegos, si son gente que le gusta, a la que simplemente gusta de los videojuegos y está soñando con hacer algo allí, a lo mejor puedes encontrar cosas de valor allí. El RUAC es la herramienta a través de la cual el Ministerio de Cultura de momento canaliza los servicios que tiene relacionados con incentivos tributarios, incentivos a la inversión. ¿Dónde me meto para que mi proyecto que tengo y que tiene tanto tiempo esperando pueda ser sujeto de inversión privada y acceder a incentivos tributarios? Es a través del RUAC. RUAC Ecuador, pueden googlear. A quienes estén interesados en la línea de fomentos de videojuegos, pueden googlear Creatividad S y entrar a la página del Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación. Estamos a las puertas de que salga el primer llamado de líneas de fomento este año en el IPSI. Y entren, miren las bases, miren la información. Hay un montón de cosas que estamos haciendo y sobre todo a través de los canales que tienen para contactarse con nosotros, demanden. Demanden de esta gente que está hoy en estos puestos de toma de decisiones y que está soñando y que se está permitiendo soñar, demanden porque las intenciones tienen que canalizarse y tienen que convertirse en acciones concretas de política en este caso. Así que eso le pudiera decir a la gente. Búsquenos en redes sociales, busquen los servicios que damos a través del RUAC y del Instituto de Fomento de la Creatividad e Innovación a través de Google y utilicen los canales, la tecnología que tienen en sus manos para demandar de todo el aparato político, público del país, darles el país en el que ustedes quieren vivir, en el que quieren que vivan sus hijos y en el que quieren hacer una vida y un futuro. Eso básicamente. Gracias, Luis, lindas palabras. Y pues sí, definitivamente está la DVEG, está la sociedad civil, está toda la comunidad que va a demandar. Va a demandar que las organizaciones, que las entidades públicas, pues estos compromisos se cumplan y que haya todo el apoyo para sacar adelante esta industria. Entonces, aquí cerramos esta linda conversación.